Bienvenidos a otro programa, su programa, Momento Deportivo, a través de NET Televisión. Hoy nos encontramos en el Club Árabe, donde estamos en el seminario de karate, auspiciado por el trabajo del profesor Rubén Ramírez en su academia, igualmente con sus invitados especiales. Hoy hicimos exhibiciones, vamos a hacer cómo se maneja el karate, las nuevas disciplinas, los nuevos roces, los nuevos métodos, que es importante analizar, porque el Vigía es una ciudad que cada día tenemos más semillero de todos los aspectos. Por eso hoy Momento Deportivo se ha trasladado al Club Árabe para llevar a cabo este lindo programa. Niños, jóvenes, adultos y profesores están a su disposición para explicarles lo del karate. En esta mañana tenemos al profesor Rubén Ramírez, que nos va a disertar sobre su actividad muy importante en el Vigía Estado Mérida. Muy buenas tardes. Sí, este fin de semana hemos estado llevando a cabo un seminario de karate para los alumnos del gimnasio Keiko Kan y otros invitados, donde tenemos como finalidad enriquecer los conocimientos del karate o profundizarlos y llevar a cabo otras herramientas, estudiar otras herramientas de artes marciales que se fusionan o se integran al karate do como tal. Estas actividades, profesor Rubén, ¿son importantes dentro de la formación de sus alumnos? Sí, positivo. La finalidad de nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de algo de inseguridad, tenemos que ir formando a los muchachos para que tengan herramientas para enfrentar una posible situación difícil y poder salir airosos de un encuentro negativo. Eso es lo que se busca, que ellos tengan herramientas para poderse defender. Es importante analizar lo que usted decía, pero sí que no a la violencia, en forma prudente se pueden analizar y a la vez defenderse. En todo momento. El sistema de defensa personal que nosotros practicamos es siempre defensivo. Nunca hay una acción o una agresión primaria, no. Siempre evitamos y huimos de los acontecimientos negativos, pero siempre y cuando sabiendo que estamos entrenados y preparados para poder repeler cualquier acción violenta. Profesor Rubén, hace un tiempo hicimos el primer programa y fue con ustedes. Hemos visto que en este momento hay un avance, tanto en conocimiento como en estudiante. Eso se debe que usted es un profesor exitoso. Bueno, yo no diría que exitoso, yo diría que todo es cuestión de constancia. Modestamente, pues soy una persona que he entendido que las artes marciales requieren constancia, requiere esfuerzo, dedicación, y el éxito viene por consecuencia, ¿ok? Entonces es importante que la persona que se dedica a enseñar artes marciales sea una persona paciente, humilde y que sobre todo tenga mucha constancia y vocación a lo que hace. Indudablemente hace también parte de la formación del muchacho, del joven, no solamente en la parte tuya, sino en su disciplina, sino en sus estudios. O sea que están levantando no solamente karatistas, sino también ciudadanos para Venezuela. Eso es correcto. La finalidad última del karate es formar un ciudadano ejemplar, un ciudadano integrado totalmente a la sociedad, una persona que sea colaboradora con su familia, con su entorno, con su escuela, con su trabajo. Formar un buen ciudadano para que podamos en conjunto formar un mejor país. En este momento hay una nueva formación, una nueva tácticas. Es importante el rol que usted está desempeñando, sobre todo adquirir estos muchachos más habilidades. Sí, la idea es que ellos empiecen a dominar ciertas técnicas de defensa personal que le va a permitir a ellos aumentar la confianza en sí mismos. Al ellos ser unas personas seguras, pueden transmitir eso a su entorno y ser personas que en un futuro puedan ser líderes, puedan ser personas que manejen grupos, que coordinen, en general ser personas productivas y beneficiosas para la sociedad.
háblenos del invitado. ¿Cuál fue o la promoción o la disertación que está haciendo el invitado que está en el día de hoy? Sí, el invitado de hoy a nuestro seminario es el sensei Luis Reverón, quinto dan de la JK a nivel mundial. Vino muy gustosamente a instruirnos en unas técnicas nuevas de defensa personal para el enriquecimiento de nuestros alumnos aquí en el Vigía. Él obtuvo su última certificación, su último ascenso en Japón, en una evaluación que hubo a nivel mundial entre todos los países, 167 países que participan en el proceso, en nuestra organización. Y pues viene con todos esos conocimientos frescos, recién adquiridos, y viene a bajárnoslos a nosotros que no tenemos la oportunidad ni la posibilidad de irnos a Japón a recibir esa instrucción directamente. Es política de nuestra organización que los instructores de mayor rango bajen toda la información que ellos van adquiriendo en sus seminarios a nivel mundial, la traigan a las distintas regiones de Venezuela. Viernes y sábado, dos días consecutivos en los cuales se forma lo que usted está diciendo, nueva enseñanza. ¿Ha sido positivo? Sí, positivo. Ha habido una asistencia masiva de la gente de nuestro gimnasio, convencidos, conscientes de lo importante que significan estas técnicas para el enriquecimiento marcial de cada individuo y en general del gimnasio. Se invitaron a otras organizaciones a que asistieran, ya que iba a ser unas técnicas de aspecto general que podía servirle a cualquier persona. Y pues la asistencia fue masiva. Señor Rubén, lo felicito porque en verdad he visto tu deseo, esa parte de estimular, de ayudar, sobre todo en la comunidad. ¿Qué disciplina se está formando ya? ¿Desde qué edad a esta qué edad? ¿Y si están abiertos matrículas o inscripciones para nuevos solicitantes? Sí, las inscripciones son constantes, siempre están abiertas. Nosotros tenemos un sistema de enseñanza por semestre. Dependiendo de la capacidad de la persona y dependiendo de la vocación, el espíritu que le ponga a su aprendizaje, esa persona puede avanzar más rápido o más lentamente. Eso depende de cada quien. Pero sí, tenemos personas, tenemos niños desde los 5 años hasta niños de 100 años. O sea, el karate no tiene edad para aprender. Indudablemente, dentro de esa edad pequeña hasta la persona joven, hay cuidado para ellos. O sea, pero no se vayan a lastimar. Sí, correcto. Nuestro sistema de enseñanza es gradual, es progresivo y tiene técnicas que son básicas, que se van enseñando de manera gradual, poco a poco. Cuando ya la persona domina esas técnicas básicas, se pasan a técnicas intermedias hasta técnicas avanzadas. El alumno, eso lleva tiempo. Entonces, el alumno va creciendo en edad y va creciendo en complejidad en la técnica también. Proyecciones para este año. Ya estamos llegando a mitad de este año. Hay proyecciones, nuevas enseñanzas y sobre todo más amplitud. Sí, ahorita estamos preparando a unos alumnos para que participen en la Copa Simón Bolívar que se va a desarrollar en el mes de julio en Caracas. Estamos preparando el equipo de la competencia de la organización y por supuesto nuestros alumnos de acá del Vigía van a formar parte de ese equipo de competencia. Bueno, profesor Rubén, gracias. Un saludo para toda la comunidad, no solamente el Vigía, Sur del Lago, Panamericana y Mérida, sobre esta labor importante, porque haciendo deporte, hacemos patria. Así es, pues muchísimas gracias por asistir. Siempre estamos abocados al desarrollo de la región, a engrandecer las cosas buenas que se hacen aquí en el Vigía. Seguimos buscando nuevos protagonistas. Vamos a publicidad.